Como pueden ver, tenemos aquí un montón de muñequitos que se llaman Amiibos. Son los Toys to Life de Nintendo y vamos a abrirlos todos y vamos a ver qué tal funcionan con Super Smash Bros. Para Wii U. El blister, si se dan cuenta, pues es un blister, una cajita. No hay como mucha forma de abrirlo sin romperlo, entonces pues ni modo, Pikachu, vamos a destruir tu cajita. Entonces, digo, ya los coleccionistas estarán pegando el brinco en el cielo. Por aquí atrásito se puede abrir. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Una vez separado la cajita, vamos a sacar a Pikachu. Muy bien. Aquí está Pikachu. Viene bien protegido por plástico. Esta, vamos a irlas poniendo por aquí abajo. Pues este es el primer amigo que abrimos, Pikachu. Está bonito. Tiene algunas pequeñas imperfecciones por acá, donde suenan las piezas. La moldura, esta es la base. La base está el chip NFC que se comunica con el gamepad. Y pues vamos a irlos abriendo uno por uno. Ahorita se los enseñamos bien. La siguiente es la entrenadora Wii Fit Trainer, que también hay versión masculina en el juego. En Amiibos creo que no. Aquí de hecho tienen una pequeña hendidura en la base, todos los Amiibos, entonces igual y podemos hacerlo sin tanto caos. Ahí está, mucho más rápido. Vamos a sacarla. Aquí está la entrenadora Wii Fit. Todos tienen como esta protección de plástico que tienen que abrir así para poderlo sacar. Ella viene con un soporte transparente para que no sea tan inestable la figura, para que no se vaya a romper o a doblar. Este soporte no es removible en lo absoluto. Digo, se puede separar un poquito, pero yo no recomendaría hacerlo. Esta es la entrenadora Wii Fit Trainer. Está bien hecha. Digo, los detalles del rostro, sobre todo los personajes que tienen como detalles muy, muy pequeños o facciones muy delicadas, son como los amigos que me gustan menos. Pero bueno, ahí está la entrenadora Wii Fit. Vamos ahora con el Villager de Animal Crossing. De nuevo, todas las cajitas tienen aquí una pequeña muesca en la parte inferior. Aquí pueden meter la uña y aprovechar para irlas abriendo. Muy bien, ya mucho más rápido. Un nuevo Villager. Viene igual, todos tienen el mismo diseño en el empaque. Nada más bajan esto, lo separan y ya pueden sacar a su amigo. Y este viene hasta con el detector ahí para que no se lo roben en la tienda. Aquí tenemos al Villager, ya lo sacamos de su cajita, del blister. Tiene igual las mismas protecciones transparentes para que mantenga la postura y para darle estabilidad a la figura. Es un modelo muy sencillo, pero está bien detallado. Aquí, por ejemplo, en el cabellito de arriba se puede ver que está separado, no es simplemente algo pintado en la cabeza. Los ojitos, la nariz tiene dimensión, no nada más es una nariz pintada. La boca sí es pintada únicamente. Aquí con su playerita del número 1, sus manitas sin detalles, tal igualito que en el juego. Muy bonito el Villager. Ahora vamos con uno de mis favoritos, que es Donkey Kong. Donkey Kong de nuevo. Acuérdense que aquí abajito pueden abrir el empaque fácilmente. Hay una pequeña muesca. Entonces, simplemente lo separan. Ahí está. Lo sacan de su empaque. Aquí está DK, Donkey Kong, de nuevo. Ahí está, acuérdense que nada más lo echan para atrás y ya lo pueden sacar de su caja. Entonces Donkey Kong viene de nuevo con esta base transparente para darle estabilidad a la figura, si no estaría parado sobre sus pies. Está muy bien detallado, la boca de hecho tiene profundidad, o sea, le pueden meter el dedo en la boca si quieren, no lo hagan. Aquí tiene su bufandita que se mueve al viento. También se notan un poquito las uniones entre cada extremidad. Pero fuera de eso, yo creo que es de los amigos mejor hechos y que se ven más bonitos. DK. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Vamos a seguir con Peach, con la princesa Peach. Acuérdense de la pequeña muesca que tienen aquí para que lo puedan abrir fácilmente. Ahí está. Vamos a sacar a Peach. Esta oleada de amigos es la primera.
Va a haber más amiibos, pero van a salir hasta febrero del 2015, del próximo año. Aquí tenemos a Peach. Igual tiene un pequeño soporte transparente. El vestido es no es una cosa sólida y se alcanzan a ver los pies y las piernas de Peach debajo del vestido. Tiene también la cara está... No soy muy fan de cómo les quedó la cara del amigo de Peach, pero el cabello, el vestido y todo lo demás me gusta bastante, hasta la coronita. Y digo, el único pero que le veo a este amigo es la cara de Peach, pero fuera de eso, está padre. Vamos ahora con Yoshi. ¿Cómo olvidar a Yoshi? A ver. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Ahí está. Con Yoshi. Ya, de una vez. Mira, incluso lo pueden sacar sin necesidad de sacarlo todo. Ya, y casi ni se nota que rompí el blister, pero bueno. Mira, así lo voy a hacer para los próximos. Bueno, Yoshi. Yoshi, de nuevo, se notan las uniones que hay entre las piezas que conforman el amiibo. Está bien hecho, la nariz, las dimensiones, obviamente. Es como, entre más sencilla, la regla general es casi siempre que entre más sencillo sea el amiibo, como Yoshi o Pikachu, más parecido va a tener con la realidad, porque no es necesario reproducir detalles tan minuciosos como la cara de Peach, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está Yoshi, muy bonito. Creo que la excepción en la regla, la única, es Donkey Kong, pero bueno. Vamos ahora con Mart. A ver si ahora sí puedo abrir. Ya me corté el dedo con el blister. A ver. Ah, este no se deja. A ver. Ahí está. Bien. Aquí está Mart. Vamos a sacar al buen Mart de la caja. Ya mejoramos la técnica para abrir. Aquí está Mart, venía con la espadita chueca, no venía en la posición adecuada, entonces sale la espada doblada. No es la espada de la longitud, de la longitud normal, es una espada un poquito más cortita, pero pues aquí está Mart con su capa. La capa tiene un sombreado, tiene también el detalle del emblema, tiene también, bueno, la cara, no soy muy fan de la cara de Mart, pero de ahí en fuera está bastante bien hecho. Las botitas tienen el detalle de estas ligaduras de cuero. Está bonito. Nada más si le tapan la cara, está padre. Bueno, y aguas cuando lo compren, porque el nuestro traía la espadita doblada. Fíjense muy bien antes de escoger a su amigo. Ahora viene uno de mis favoritos, que es Kirby. El amigo de Kirby está muy, muy padre. Digo, es como el personaje más sencillo de todos. Entonces, es uno de los más fáciles de recrear. Miren, ya. Técnica perfecta para abrir. Es uno de los más fáciles de recrear y básicamente es una bola rosa el Kirby. Está muy bonito. La boca tiene profundidad. No nada más es una boca pintada. Las chapitas, sus ojitos, sus patitas. Y pues ya, no hay mucho que decir sobre Kirby. O sea, es una bola rosa y feliz y con chapitas, ¿no? Entonces aquí está Kirby, muy bonito. Vamos ahora con Samus. Hace poquito se vendió un amiibo de Samus que estaba defectuoso, que tenía dos brazos tenía dos brazos iguales, entonces se vendió en una cantidad ridícula de dinero. Este, por desgracia, no venía bien hecho, pero si tienen la suerte, pues ya saben que esos amigos son valiosos. Aquí está Samus. Está muy padre el amiibo, tiene como una textura un poquito metálica, igual que el traje de Samus. Está muy bien hecho, a pesar de que son detalles como muy chiquitos, está bastante padre. Digo, está bastante padre el traje de Samus. Es uno de los amigos más bonitos, en mi opinión. Aquí está Samus, vamos a ponerla por aquí atrás. Viene incluso un poco inclinada hacia adelante, si se dan cuenta. Vamos a ponerla por aquí atrás. Ahora vamos con Fox, el favorito de los jugadores profesionales de Smash. Por su velocidad, por su relativa velocidad y fuerza. Tenemos al buen Fox. Muy padre, viene aquí con el detalle de su escudo reflector. Viene con su pistola láser también. Su cola también tiene como este degradado propio de los zorros. La cara, su detalle del visor en el ojo.
Viene con soportes. Estos soportes no sé por qué no son transparentes, son de color azul. Pero pues se ve padre, es como si estuviera haciendo un dash hacia adelante. Y pues ahí está Fox. Muy bien, muy bonito, muy bien detallado. Está padre. Ahora vamos con uno de los amigos más raros de conseguir y difíciles de conseguir. Es Link. El favorito de muchos. Aquí tenemos, vamos a sacarlo con cuidado. A ver, digo, es imposible no afectar de una u otra forma la caja. Aquí ya lo logramos sacar. Aquí está. Aquí está Link. Bastante padre. La espada viene, esta sí viene derechita. De nuevo, tiene muy buen detalle. La falda tiene, no es nada más un bloque del que salen las piernas. O sea, la falda sí es una falda en realidad. Viene con el detalle de su armadura de cuero, de su antebrazo de cuero. El escudo está bonito. La cara de Link, pues ahí sí parece que está medio visco, el pobre Link. Pero digo, casi ni se ve por el cabello y por la postura que tiene. Incluso aquí atrás del escudo se nota, hicieron bien el detalle de la mano sujetando el escudo y la correa de cuero que lo sostiene en su lugar. Viene con sus bolsitas, la funda de su espada también viene muy bien detallada. Incluso aquí abajo de la axila se alcanza a ver que está abierto el traje y tiene la malla de metal por debajo. Está bastante padre este amigo. Viene con un soporte. Este no es transparente, es amarillo. De nuevo, quién sabe por qué diablos es amarillo y no transparente, pero está padre, se agradece, combina bien. Y pues bueno, ese es el amigo de Link. Y ahora vamos con el amigo más emblemático de todos, que es evidentemente Mario. Y con este amigo completamos la primera oleada de amigos, valga la redundancia, que está disponible. O sea, si estos son todos los amigos que van a encontrar ahorita. No va a haber amigos nuevos hasta el próximo año. Y aquí con Mario, que tiene una fireball, una bola de fuego saliendo de la mano, como en una postura bastante padre. Está súper bien detallado. La mezclilla tiene textura, no nada más es una plasta azul. Tiene textura de mezclilla, tiene aquí el detalle, el overall, los guantes. La cara está, yo creo que Mario es de los amigos más trabajados, no tiene ningún soporte, entonces pues eso también es un plus, porque digo, a mí no me gusta tanto cómo se ve esto, pero pues bueno, al final era necesario. Y aquí está el amigo de Mario. Entonces ya con Mario podemos ordenar aquí los amigos que tenemos. No están los Pokémon, creo que solo hay un Pokémon. Sí, aquí están los amigos de Mario, Fox, la Wii Trainer, todos. Esta es la colección de amigos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 amigos. Ya en el futuro van a salir más. Va a salir King Dedede, va a salir Mega Man, van a salir bastante más. Entonces aquí pueden apreciar la calidad de construcción de estos amigos, que cuestan $12, tengo entendido. Aquí si viven en México, el precio en pesos mexicanos son como 220 pesos. Están un poquito caros. Pero si viven en Estados Unidos o en otro país, a lo mejor los pueden encontrar a precios un poquito más accesibles. Si quisieran la colección completa, les saldría como en $140, $150 más o menos. Entonces, pues igual es se ven bonitos aunque no tengan un Wii U, ponerlos aquí al lado de la tele. Y pues bueno, vamos a ver qué tal funcionan todos estos amigos con Super Smash Bros. Para Wii U. Vamos a ver cuál es la funcionalidad, está bastante interesante, ahorita lo checamos. Pues bueno, vamos ahora a ver cómo funcionan los amigos con Super Smash Bros. Para Wii U. Los amigos funcionan de maneras distintas según el juego que estén utilizando. En Mario Kart tienen una función diferente. Vamos a ver ahorita qué tal jalan con Super Smash Bros. Para Wii U, cómo funcionan, cómo se utilizan, cómo los registran. Y pues bueno, arranquemos primero. Lo que tienen que hacer al comienzo es tener listo su gamepad, obviamente. No importa si no tienen otro control, pueden usar el gamepad y registrar amigos al mismo tiempo, no pasa nada. Y aquí en el menú principal se van a la sección donde dice Games and More o Juegos y Más. Entonces ahí se van y hay una sección donde dice Amiibo allá abajito. Si no lo ven o por alguna razón no funcionan, actualicen su Wii U, actualicen el juego también. Eso lo hacen desde el menú principal porque Nintendo ha lanzado varias actualizaciones que les van a ayudar como que funcione mejor todo. Entonces aquí ya que lleguen a este menú, se van aquí a donde dice Amiibo.
Entonces aquí, antes de poder usarlo en cualquier otro lado, a su amiibo, en Super Smash Bros. Para Wii U, tienen que entrar a esta pantalla, y en esta pantalla simplemente vamos a registrar, no sé, vamos a registrar a Link. Link va a ser nuestro amiibo que va a estrenar todo esto, y lo van a colocar ahí donde dice, justo abajo de la cruz direccional en su gamepad, de esta forma. Ahí está, ya detectó que es Link, entonces vamos a... Obviamente podemos cambiar el dueño después, pueden escoger quién va a ser el dueño de Link. Vamos a poner, por ejemplo, que Quake es el dueño de Link. Ahí está. Entonces, aquí pueden escoger el color de su personaje. Vamos a hacer que sea Fierce Deity Mask Link, el color. Hay que escoger un nickname para el amiibo. Para el nickname, pues vamos a ponerle, no sé. ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Kokiri. Kokiri-kun. Ahí está. Entonces, así de fácil ya registraron a su amiibo. Ahí está Link. De repente, ¡plup!, cambia el esquema de colores. Es el esquema de color que siempre va a tener. Y en esta sección pueden darle equipos o pueden modificar como sus atributos. Esto de los equipos lo consiguen jugando el juego, jugando en modo de un jugador, jugando también con amigos. Hay muchas formas de obtenerlo. Igual los ataques especiales también los obtienen de esta forma. Son drops random que les van a dar mientras avancen en el juego. Aquí en Feed Equipment, lo que va a pasar, por ejemplo, es que si le doy este badge, le va a dar más velocidad, pero le va a quitar más poder de ataque. Casi todos son, o más bien todos son, un atributo positivo y uno negativo. Aquí, por ejemplo, Magical Magic Stone, lo que le da es más fuerza de ataque, pero le quita defensa. Entonces pueden hacer un amiibo súper rápido. Vamos a hacer el Link más rápido que haya existido. Vamos a darle pura velocidad, aunque sea débil, no importa. Vamos a darle toda la velocidad posible. Ahí está. Entonces es un Link que tiene menos... que tiene muchísimo ataque, tiene más 47 de ataque, pero muy poca defensa y un poquito más de ataque, perdón, tiene más 47 de velocidad. Entonces, ya que hayan decidido cómo va a estar distribuido, presionan B, aquí ya está aquí se anotan los atributos, 47 de velocidad, poca defensa y muy poco ataque. Entonces, vamos a ponerle, en Special pueden definir diferentes tipos de ataques, o sea, pueden personalizar la forma de pelear. Heroes Bow son las flechas normales que ya conocen del personaje, y Powers Bow, o el arco de poder, son flechas de corto alcance, pero que si lo cargas al máximo, es un tiro bastante poderoso. Entonces vamos a dejarle esa variante. También al lateral solo tenemos Gale Boomerang. Si no ven más variantes es porque no las han encontrado, entonces tienen que jugar más el juego para desbloquearlas todas. Hacia arriba solo tenemos Spin Attack. Y hacia abajo la bomba únicamente. Entonces aquí ya quedó. Ahí está Kokiri Kokol. Kokiri Cool. Entonces pueden ver. Pueden darle la vuelta para ver cómo está el amiibo. Es nivel 1. Vamos a ponerle OK. Entonces se está guardando a la figura amiibo. Cuando pase eso, si el amiibo no hubiera estado en el control, el juego les hubiera pedido poner el amiibo ahí. Entonces ahorita el amiibo está en la figura. Cuando quieran jugar con esta figura, por ejemplo, vamos a jugar un Smash. Los amigos los pueden usar prácticamente en cualquier modo de juego. Aquí lo único que tienen que hacer es agarrar su amigo, colocarlo sobre esto e inmediatamente se registra. Entonces, vamos a jugar, por ejemplo, contra Link, que va a ser muy, muy rápido. A ver cómo nos va. Vamos a ponerle por stock. Vamos a jugar uno rápido de 2 stocks para que vean cómo sube de tiempo. Ahí está. Sin ítems. Final Destination. Ahí está. El amiibo ya está en la posición 2. Ya lo pueden quitar una vez que el amiibo... hagan de cuenta que cuando ustedes lo colocan acá, lo que pasa es que los datos del amiibo se pasan al Wii U. Entonces ahorita el amiibo no está aquí. El amiibo está en el Wii U. Entonces podemos jugar. Y van a ver lo que ocurre cuando juego contra este amiibo, contra Kokiri Cool. Ahorita, si se dan cuenta, es un personaje muy, 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 muy chafa. O sea, no hace nada, no ataca, probablemente ni sepa cómo regresar. Vamos a matarlo. Adiós. ¿Por qué? Porque es nivel 1. Entonces,
Ahí acaba de subir de nivel, si se dieron cuenta. Salió el letrito de level up. Por ejemplo, si... Y aprenden también de mi estilo de pelea. Si yo hago mucho esto, el amiibo también lo va a empezar a hacer. Digo, ahorita no es evidente, pero conforme suban de nivel, va a ir cambiando. Entonces, si ustedes nunca hacen agarres, su amiibo tampoco va a hacer agarres. Si ustedes nunca usan sus ataques especiales, su amiibo tampoco los va a usar. Entonces, es básicamente un poco como inteligencia artificial. Aquí ya lo matamos, ya le ganamos a Kokirikul, que subió 3 niveles en un solo combate. Eso es algo bastante bueno. Vamos a ver ahorita qué tal. Y los personajes van a ir subiendo. Mira, ahorita acaba de subir otra vez de nivel. Ya es nivel 4. El nivel máximo que puede tener un amiibo en Smash Bros. Es hasta nivel 50. Y una vez que llegan a ese nivel, si ustedes son buenos jugadores, pues se va a notar bastante. Se va a notar bastante en el estilo de juego de su amiibo. Incluso hubo uno que ganó un torneo donde había personas reales. Entonces hay como muchas posibilidades ahí. Aquí, por ejemplo, si yo intentara registrar otro amiibo, me va a decir que hay que hacer la configuración inicial, que es la que ya hicimos al comienzo de este video. Entonces aquí pues ya, vamos a regresarnos. Entonces, que si quieres, cuando acaba la pelea te dice, ¿quieres mejorar algo de tu amiibo? Si le pones que sí, te manda la pantalla de configuración, vamos a ponerle que no. Entonces aquí ya que acabó la pelea y se salen de ese modo, como les decía hace ratito, los datos no están en el amiibo, los datos están ahora en el Wii U. Entonces, para que ustedes se puedan llevar los datos del Wii U a su amiibo, ustedes lo que tienen que hacer es volverlo a poner aquí. Se está guardando los datos al amiibo y ya los datos que estaban acá se pasaron al amiibo que tengo acá. Ya lo puedo quitar y ya está todo aquí en el amiibo. Otra vez, eso es muy importante, que no se les olvide hacerlo siempre que acaben de usar sus amiibos, para que no se vayan a perder la información o quedar ahí perdida. Entonces vamos a registrar varios amiibos más y ahorita regresamos para ver una pelea con los amiibos. Si ustedes no tienen amigos, pues pueden usar sus amigos como sustituto. Porque básicamente lo que voy a hacer ahorita es una partida de 8 personas. Yo voy a ser la octava persona y acabo de registrar 7 amigos que van a servir el papel de las otras 8 personas. Digo, ahorita todos son nivel bajito, los acabamos de registrar. Ya veremos a futuro qué también van subiendo de nivel. Vamos a arrancar aquí, vamos a ponerle 8 Player Smash. No necesitan entrar a ningún menú especial ni nada. Hagan de cuenta que un amiibo es como conectar un control al Wii U y que alguien más juegue. Entonces, así de fácil, vamos a comenzar con Zorrote. Luego con Lugareño. Luego registramos a Mario. Luego a Martín. Sí, ahí dice Martín. Luego a Jack Kirby. Luego a Ellen Ripley. Y luego a el primero que registramos, a Kokirikul. Entonces, ya nada más falto yo. Ahí están todos mis amigos, si se dan cuenta tiene una configuración de colores como que muy oscura, ¿no? A ver si yo voy a hacer rosita para contrastar con ellos. Vamos a ponerle a 3 stocks, va a durar poquito. De aquí vamos a ver qué tan pelean los amigos. Todos son nivel bajo, van a estar muy chafas, pero van subiendo de nivel. Como les había dicho, incluso un amigo llegó a quedar en tercer lugar en un torneo. Era un amigo de Fox. Entonces los pueden configurar de formas muy muy interesantes para que sean peleadores competitivos y les den batalla, mucha más batalla que un NPC nivel 9, mucha más batalla que una persona nivel 9. Y obviamente este tipo de batallas, ahorita es un caos y ningún amigo sabe qué hacer porque ninguno ha estado en una pelea, pero ustedes no se preocupen porque con el tiempo van a... Ahí está, por ejemplo, el amigo de Mario, que ya sabe agarrar, ningún otro amigo pudo agarrar bien. Aquí, pues, de nuevo, es abusar básicamente de que ninguno de estos amigos tiene práctica. Entonces, a ver, ahí van otros 3. Ahorita los matamos rápido. Y van a ir viendo cómo a medida que suben de nivel, van a ir mejorando sus técnicas de pelea hasta volverse, pues, buenos oponentes. Digo, ahorita voy a aprovechar al rey de Dedé para irlo sacando. Ahí van más, ya casi. Se dan cuenta, el amigo de Link es el que va mejorando ahí. Aquí pues es una pena a todos los demás amigos que no tienen experiencia.
que es como que nada más se apiñan ahí para que les pegue y los saque del escenario. Ahí va el pobre lugareño. Ahí ya me golpearon un poquito. Ya están aprendiendo, si se dan cuenta, es mucho. Ese Martín intentó hacerme un counter, no pudo. Ahí van otros dos. Link ya subió de nivel. Link ya es nivel 6. Y la mayoría ya son nivel 4. Ahí si se dieron cuenta, Fox intentó también contraatacarme. Ahí mira, muy bien Link. Adiós Link. Au, eso me dolió. Ahí está Zorrote intentando atacarme. Vamos a sacar. Ay, no me dejó. A ver, rápido. Adiós. Ya son los amigos de nivel más grande, entonces. Ahí, si se dieron cuenta, muy bien Link intentó no dejarme regresar a la plataforma. Y a medida que jueguen más con ellos, más van a ir aprendiendo de su estilo de juego. Y mejores se van a. Aquí nada más queda Zorrote, que es nivel 6. Ya, adiós Zorrote. Entonces, si se dan cuenta, Kokiri Cool, por ejemplo, ya es nivel 7. Y los demás amigos también subieron bastante de nivel. Entonces, subirlos hasta el nivel máximo va a ser algo bastante, bastante sencillo. Simplemente es jugar con ellos. Aquí ya volvieron a subir de nivel otra vez. Entonces, nivel 8, Kokiri Cool. Nivel 7, Zorrote. Y casi, casi están como en orden el nivel. Nivel 4, en cuarto lugar, Samus, que es nivel 7. En quinto, un nivel 6. Y ya todos los demás, puro nivel 5, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es algo como. Es básicamente inteligencia artificial. Este tipo de implementación de los amigos, y cuando acaban, pues obviamente se los tienen que llevar a todos en sus amigos, porque los otros están en el Wii U. Entonces vamos a salirnos para que vean el proceso. Entonces prácticamente aquí hay que irlos colocando, aquí hay que colocar a Fox. Ya que acaben, pues se llevan a lugareño, a un lugareño. Cuando acaben, ahora Mario. Luego vamos con Martín. Adiós Martín. Luego con Jack. Adiós. Luego con Ellen. Ya se fue. Y Kokiri Cool al final. Y así de fácil. Así de fácil se llevan a sus amigos. No se les olvide este paso, como ya les había dicho. Y pues bueno, eso es básicamente la función de los amigos en Super Smash Bros. Para Wii U, que es servir como inteligencia artificial para personajes que aprenden de ustedes. Y pues bueno, cuídense mucho, espero que les haya gustado y adiós.